Damas y caballeros, sean bienvenidos a un evento más aquí en Lucha Libre CL11. Su servidor Israel Bala, ¿y qué más? Vamos a revivir todo lo que se llevó a cabo el domingo pasado en la Arena Jalisco. La nueva generación Dinamita llegó aquí a dejar su marca, su territorio Dinamita. Y en esta ocasión no me encuentro solo, sino que también nos acompaña el buen José Daniels. Muchísimas gracias, señor Bala. Así comenzamos esta lucha. Inmediatamente vemos cómo el mismo Gallo va a empezar a contraatacar inmediatamente a uno de los Dinamita, aplicando ese torniquete, tratando de dominar con candado. El mismo Gallo no se deja. Y vemos cómo presiona candado. Inmediatamente ahí lastima uno de los pies izquierdos de uno de los Dinamita. Así es, mi buen José Daniels. Estamos iniciando con las acciones rápidamente, con este llaveo contra llaveo. El Gallo en contra el mismo Cuatrero se está defendiendo, así como tan solo está tomando la oportunidad. Ve cómo le aplica ese torniquete al brazo. Estamos viendo cómo busca la manera de zafarse, lo logra, busca las piernas, y así es como tan solo le está metiendo presión a las piernas. Y ve cómo tan solo uno de los integrantes, el mismo Sansón, está intentando salvarlo, pero ve nomás, hay cuerdas, señores. Oye, inmediatamente recordar que son viejos conocidos, ya se habían visto antes en la Arena Coliseo Guadalajara. Creo que hay una marca que pues está totalmente de señalamiento, recuerdo, que es el CMLL, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ellos pues vienen de viejos recuerdos, Rey Tritón, el Gallo, y también los la nueva generación Dinamita. Qué recuerdos, porque ya se han enfrentado en el pasado. Pero vamos inmediatamente cómo está tratando de derribar el mismo Gallo. Está presionando inmediatamente el mismo Gallo a Cuatrero. Ahora sí que viejos contrincantes, ya anteriormente habían tenido la oportunidad de poder luchar. Sin embargo, después de tanto tiempo se encuentran aquí en la Arena Jalisco. Y así es como tan solo continuamos con las mismas acciones. Ve nomás cómo le está aplicando la caballo, mi José Daniels. Recordándome al mismo Santo, el mismo Sansón está intentando interrumpir. Pero oye, ¿qué pasa con el mismo Sansón? Oye, el mismo Sansón está interviniendo, pero Rey Tritón al parecer está tratando también de intervenir. Al parecer vemos que la nueva generación Dinamita, como lo dicen, pues no andan solo, pero vemos inmediatamente cómo el mismo Cuatrero está buscando, pues inmediatamente tratar de que el mismo Gallo, pues se ponga un poquito estresado, se pone estresado en contraatacar al mismo Sansón. El mismo Gallo está perdiendo los atributos. Sí, claro que sí, los está perdiendo, pero no te preocupes, José Daniels, no pasa nada. Hoy por hoy estamos viendo cómo los luchadores, ahora sí, representación tapatía, el Gallo, Rey Tritón y Sniper están representando ahora sí que aquí a Jalisco. Se encuentran frente a frente a la nueva generación Dinamita, y así es como tan solo continuamos con las acciones, pero ve nomás, le acaba de dar el relevo. El ingreso de mismo Sansón, busca ese torniquete inmediatamente, dominando el mismo Gallo, presiona duramente con ese candado, muy lejos de la cuerda, cuidadito que el Gallo puede meter más de unas cuerdas. ¡Oye, está mordiéndolo! Ve cómo lo está mordiendo, le está metiendo presión a esa mandíbula, ahí mordiéndole los dedos, la mano, rápidamente. ¡Uy, cuidado! Casi le daba el relevo. Casi le daba el relevo, pero sigue presionando el mismo Sansón. La nueva generación Dinamita, recordar, pues un máscara año 2000, un universo 2000, creo que los partes de los Dinamita que han marcado historia en la lucha libre. Así es, y ve nomás cómo continúan con las mismas acciones. Ve cómo toma la oportunidad el mismo Gallo, ahí está dando ese choque de manos al mismo Sniper. Sniper ingresa y ve cómo lo está recibiendo, y ahora sí que está defendiendo a sus compañeros. Está defendiendo a sus compañeros. Vemos cómo este luchador que fue parte de Lucha Time en su momento, en el mismo Traidor, pero vemos inmediatamente cómo Sansón está tratando de derribar al mismo Sniper. Inmediatamente está surfeando con movimiento y con ese candado hacia la cabeza. Ve cómo le está aplicando. Rey Tritón quiere ingresar al cuadrilátero, ¿por qué no? Ahora sí que el mismo Sniper está manejando la situación, está poniendo un poco de tranquilidad al mismo Sansón. Ahora sí que le está metiendo presión hacia los mismos dos brazos, doble palanca, y ve cómo tan solo está tomando la ventaja. Se está levantando una vez más, cuidado, porque busca derribarlo. Lo acaba de derribar, presiona duramente con el candado al mismo Sansón, no deja libre al mismo Sniper. Y recordar que ellos saben experiencia de movimiento de llave contra llave. Inmediatamente busca la espalda plana, la desesperación, el mismo Sansón, patadita, el mismo Sniper, unos luchadores que hemos visto que fue parte del Tryout, buscó la oportunidad fuera de Jalisco, pero vemos inmediatamente cómo esta misma noche está enfrentando a la nueva generación Dinamita. Creo que nueva generación Dinamita, cuando lo mencionan, se menciona algo muy pesado,
Lo digo pesado porque son luchadores pues muy fuertes, que se han convertido en el territorio independiente y en triple A. Sí, claro que sí, Mejos Daniels, no por nada tienen los campeonatos de tercia de la triple A. Y ahí estamos viendo cómo el mismo Sansón acaba de tomar al mismo Gallo, lo acaba de llevar hasta el mismo filo del cuadrilátero con ese golpe, con ese impacto. Continúan las acciones, vemos cómo tan solo le da ese golpe hacia el abdomen, le resetea con ese derechazo a la, hacia la misma mandíbula, y continúa la persecución. Esta lucha está saliendo de control. La misma persecución, vemos inmediatamente cómo el mismo Forastero sigue golpeando al mismo Sniper. Vemos cómo lo sigue correteando, ese raquetazo duramente, cuidadito con los aficionados que están acercándose ahí en el filo del cuadrilátero. Pero vemos inmediatamente cómo lo siguen persiguiendo, sigue golpeando. Se ha convertido en diferentes ángulos. Vemos cómo el contraataque abajo arriba del ring se ha dado. Ven los aficionados, ahora sí que llegaron con todo a apoyar a la nueva generación Dinamita. Y vemos cómo rápidamente estos tres hombres, Sansón, Cuatrero y Forastero, están haciendo de las suyas, están dominando aquí en la Arena Jalisco, le están dando su merecido a los luchadores tapatíos. Oye, oye, recordar que pues ellos han tenido un pasado con el mismo Rayman, el mismo Saruman, el mismo Rey de Jalisco. Y al parecer que yo vi una guitarra en la entrada de la Arena Jalisco. No sé si vaya a suceder algo, que aparezca Rayman, Esperamos que no, porque ahora sí que ve cómo rápidamente, buena combinación por parte de estos tres hombres, cómo acaban de machacar al mismo Gallo. Y continúan las acciones, como el Sniper quería intimidarlos, quería hacer algo, sin embargo no fue suficiente. No ha sido suficiente, pero vemos inmediatamente como el pisotón del mismo Cuatrero, la estrangulación de Sansón y Cuatrero, están tratando de llevar... ¡Ve nomás! ¡Incómodo, Sniper! Ve cómo le están metiendo presión. Oye, le quieren arrancar la cabeza. Le quieren arrancar la cabeza a bola de patadas. Pero vemos cómo Rey Tritón está tratando de ingresar. Vemos Rey Tritón entra con la manada. Creo que inmediatamente ni Rey Tritón pudo ingresar, el ex campeón rudo de NWG. Vemos inmediatamente cómo las pataditas para Rey Tritón, el ex luchador del Consejo de Lucha Libre. Ahora sí que lo reciben con esa patada de compadres. Mejos Daniels, el Gallo que quiso hacer algo, pero no hizo absolutamente nada, perdón. Ahora sí que estamos viendo cómo el mismo Forastero le está llevando con esos raquetazos. Estamos viendo cómo Gallo de alguna u otra manera quiere apoyar, quiere salir adelante. Sin embargo, se topa con estos hombres y ya van varias veces que lo han, ahora sí que golpeado muy fuerte. Sí, están golpeando muy fuerte y fíjate que hemos escuchado a los mismos aficionados gritando los Dinamita, Dinamita. Creo que muchos vinieron a pagar su boleto esta misma noche a ver a los Dinamitas. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, José Daniels, porque pues bueno, el público, nada más y nada menos. Hemos visto cómo estos hombres a lo largo de estos últimos años han traído muchas sorpresas, han dejado huella en cualquier parte que viajan alrededor de la República Mexicana. Y pues bueno, hoy por hoy estamos viendo rápidamente cómo continúa con este juego de cuerdas. Lo levantan y hacen ejercicio con él. ¡Wow! Están haciendo el levantamiento en defensa para el mismo Sniper y lo azotan hacia la misma lona. Vemos inmediatamente cómo Rey Tritón vuelve a ingresar por segunda vez. El mismo referee, pues métete, ya te metiste. Pero vamos a ver inmediatamente cómo lo hace volar. Ve, impacto, impacto, ahora sí que los tienen, mi viejo Daniels. Ahora sí que acaban de caer en territorio Dinamita. Los están tomando, los posicionan. Y ve nomás la pariente que están haciendo. Ahora sí que me recuerda como la cabeza de una misma vaca. Sí, claro que sí, como tú lo comentas, pues tenemos el mismo toro. Pero vemos que inmediatamente los Dinamitas han dominado muy bien. No hay coordinación entre el Gallo ni Sniper y Rey Tritón. Creo que ahora sí se han llevado esta caída y persiguen al mismo Gallo, el mismo Sansón. Oye, parece que ha quedado solo y... Y así es como tan solo hemos finalizado con esta primera caída y continuamos con las acciones en esta segunda caída. Pero ve nomás, abajo del cuadrilátero, ¿cómo lo están recibiendo? A patadas, a golpes, al mismo Gallo. Ahora sí que ya la tenían contra él. Ya lo tenían contra él. Creo que el mismo Gallo pues está pagando los platos rotos. Pero vemos inmediatamente qué va a pasar, qué va a suceder en esta lucha. La verdad no lo sabremos, mi buen José Daniels. La verdad hemos visto cómo por parte de la nueva generación Dinamita ha traído... Pues ahora sí que en jaque a estos mismos luchadores, a Rey Tritón, Sniper y Gallo. Y ve, continuamos las acciones arriba del cuadrilátero.
así como tan solo Rey Tritón está en una situación bastante complicada a manos de estos tres hombres y continúa como lo están masacrando. Y recuerda que estamos a través del chat en vivo, ayúdanos a comentar y regalar un like, que estamos alrededor de la República Mexicana. A usted que nos está acompañando, comenta aquí en qué lugar de la República Mexicana nos está acompañando a través de esta transmisión de la madrugada. Así es, ayúdenos a compartir, a dejar su like y recuerden que aquí en Lucha Libre CLG 11 encuentran lo mejor de Guadalajara y sus alrededores. Hoy por hoy vamos a continuar con esto, vemos cómo se están metiendo como que con la máscara del mismo Tritón o soy yo que estoy medio ciego. Sí, se está metiendo con la máscara, vemos cómo el gallo está empezando. ¡Inspiración se ha inspirado al mismo gallo! Ve cómo Sansón acaba de apoyar a su compañero, pero nada, porque el mismo Sansón lo acaba de detener. Ahora sí que lo está posicionando para pasarlo de costa a costa, esquina a esquina, así como lo recibe. Vemos cómo los impulsa, lo acaban de taclear duramente, se están preparando. ¡Ay, how! Rápidamente viene con esto. ¡Ve cómo lo acaban de llevar! ¡Triple patada! Triple patada que acabamos de ver en esta lucha. El gallo lo dejaron mal para la foto. Tremendo flachazo que le dieron en la misma cara del mismo gallo. Se está prendiendo la afición aquí. El escándalo que estamos viendo en toda la arena Jalisco. Mientras tanto, el mismo Sniper ahora sí ha entrado a la cuna de lobos. Ve cómo acaba de ingresar Sniper. Pésima decisión por parte de Sniper, este luchador, el francotirador de México. Ahora sí que está en serios aprietos a mano de estos tres hombres. Le están metiendo presión al mismo esquinero ahí. Lo están llevando hacia las mismas cuerdas. Y rápidamente lo están llevando de lado a lado. Lo llevan de lado a lado. Ahí lo golpean con una patada en el estómago. Y le da también tremenda Hot Slick que lo llevan a Sniper. Tremendo bombazo que lo van a llevar ahí. Ese crucifijo. Parece que ahora sí, con la generación lo lleva con rompecaras en la lona. Ve, tremenda combinación que estamos viendo por parte de estos tres hombres. Rey Tritón está ingresando al cuadrilátero. Ahora sí que toma la oportunidad. Se va sobre uno de ellos, pero nada, porque el mismo cuatrero se lo acaba de quitar. Ahora sí que el carnalismo, la lealtad está ante todos estos tres hombres y están posicionando. Oye, le acaban de romper la misma playera. Bonita playera, pero creo que ahora sí Rey Tritón se va a tener que comprar otra playera. Pero mientras tanto lo llevan de costa a costa, esquina a esquina, el mismo Rey Tritón. Cuidadito porque viene el mismo dinastía de nueva generación, Dinamita. Pero vamos a ver inmediatamente qué va a pasar en esta lucha. Ve cómo tan solo lo está posicionando. Rápidamente Forastero está tomando la altura. Ahora sí que se está lavando, se echa un poco de aire en la cara y viene con esas patadas zacatecanas. Sí, creo que sí, recordándome pues al mismo perro aguayo de Nochitlán, el mismo de Zacatecas, el perro aguayo, recordando pues esas estacas que aplicaba, esa lanza zacatecana. Así es, muy bien, Josdanes, así es como tan solo ingresa el gallo. Ve cómo está recibiendo el apoyo del público, el mismo gallo. Pero oye, cuidado porque tan solo Cuatrero acaba de tomar la oportunidad. Lo tomó ahora sí que totalmente descuidado. Lo están tomando hasta las mismas cuerdas, le están metiendo presión duramente y continúa con esta lucha. Y continúa con esta lucha, inmediatamente brinca por encima de su oponente. Tremenda, inmediatamente, qué agilidad se carga el mismo gallo. Pero vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? El mismo amenaza con un golpe. El cuatrero, el mismo forastero, el Sansón le tiene amagado. ¡Oye! ¡Cuidado! Porque ahora sí que se acaban de equivocar. ¡Pon mucha atención! ¡Oh! ¡Ve nomás cómo sale! Tremendo, tremendo top entre segunda y tercera. Sniper está ingresando. Así es como tan solo lo acaban de frenar con esas patadas de compadres. Y ahí estamos viendo como una vez más la nueva generación Dinamita tiene todo bajo control. Lo tiene bajo control, saque de bandera para el mismo Cuatrero, inmediatamente no se ha percatado. El mismo Frasado, tremendo Filomena que acaba de conectar. Inmediatamente Rey Tritón está incorporándose. Estilo de bombero, lo lleva hacia la lona. Inmediatamente Sniper va a llevar hacia el cuadrilátero al mismo Cuatrero. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Spanish Fly! ¡Wow! Cuidado porque ve nomás, atención. ¡Atención! ¡Ve cómo lo acaba de recibir rápidamente! Con esa plancha inicia 1, 2, dice 3. Y así es como tan solo se está finalizando esta segunda caída, mi don José Daniel. Es tan emocionante que estamos viviendo, casi se me sale el corazón. Pues de tanta emoción que estamos viendo en esta lucha. Vemos inmediatamente cómo se están tratando de lastimados. El gallo quiere pagar los mismos platos rotos con lo que sucedió en la final de la primera lucha.
Claro que sí, con la primera caída, mi buen José Daniel, si continúan las acciones, abajo el cuadrilátero, ahora sí que toma la oportunidad el mismo gallo, es momento de venganza, o como diría el buen José Daniel, el karma existe. El karma existe, claro que sí, vamos a ver inmediatamente cómo ha comenzado el duelo de raquetazos, el hombre que va a enfrentar al mismo Rayman, en el máscara contra máscara, en el segundo aniversario de la Arena Guadalajara, vemos inmediatamente cómo le pega con esa silla al mismo cuatrero, pero vamos a ver cómo están tratando de muchas imágenes, muchos ángulos. Israel Bala, no sé claro. Para dónde voltear. Tres imágenes, tremendo raquetazo que está dando el mismo gallo. Así es como tan solo estamos iniciando con la tercera caída, mi buen José Daniels. Esta tercera caída, ahora sí que estamos viendo por parte del bando tapatío, están tomando la oportunidad, la ventaja en esta lucha. Después de lo acontecido, tremenda respuesta, contraataque que vemos por parte del gallo. Fue bastante arriesgado, sin embargo, fue lo mejor para poder retomar esta lucha y la situación se acaba de emparejar. La situación se acaba de emparejar, pero veo... ¡Oye, Rey Tritón! ¡Acaba de ingresar una silla! ¿Está permitido o no está permitido, Israel Bala? La verdad no lo sé, ni siquiera haber leído que era una lucha extrema. Y creo que ahora sí se han salido de control. El gallo le está arrebatando la máscara, le va a quitar la tapa, pero mientras tanto acá bajo el cuadrilátero, Sniper sigue contraatacando, el francotirador de la lucha libre, ahora sí, la bala de la lucha libre. Ve cómo tiene al mismo forastero metiéndole presión con esas patadas, ese impacto duramente. Ahora sí que cuidado con los de seguridad, nos están cuidando estos muchachos, atención al mismo camarógrafo. Y ahora sí que está tomando la oportunidad una vez más el Sniper. Ve cómo lo está recibiendo con esos raquetazos duramente. Espero que el mismo Sniper, es una bala, sigue golpeando raquetazo de raquetazo. Israel Bala, creo que no sé si son parentesco entre tú y Sniper. No, nada de eso. Ahora sí que pues tan solo yo nomás lo conozco, no sé si me conozca. Sí, creo que vamos a ver inmediatamente qué va a suceder. Vemos como el mismo Sniper amenaza a Rey Tritón, el gallo. Se ha quedado solo uno de los dinamita. Cuidadito, amenaza a Rey Tritón. ¡El grito! ¡Echa el grito de león! ¡El león inmediatamente! ¡Ay! ¡Patada! Tremendo golpe que hasta a mí me acaba de doler, mi José Daniels. Un impacto duramente hasta la misma pierna. Ahí estamos viendo como tan solo, al parecer, estamos viendo un poco de problemática por parte de los referees, Pedro el Tigre, y ahí estamos viendo como tan solo le están limitando, al parecer estamos viendo que son dos referees que tienen su bando. Tienen su bando, pero vamos a ver qué va a pasar. Mientras tanto, complicaciones entre los mismos referees. Creo que ahora sí no se entiende entre los dos, pero vamos a ver cómo están pidiendo el ingreso de uno de los dinamitas. El mismo cuatrero está ingresando. Sniper impresiona a su oponente cara a cara, frente a frente. Y vamos a ver qué va a pasar. Lo está llevando con los aficionados de Sniper. Vemos cómo el encanto de Sniper pues mata a muchas aficionadas. Ve cómo tan solo Sniper se está preparando. Al parecer se va a quitar ese chaleco. Ahora sí que... ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué está haciendo este hombre? Ah, ok, se está quitando la playera. Yo por un momento te voy a decir, censúralo, censúralo, producción. Cuidado, porque le iba a querer enseñar algo, una pistola de seguro. Pero vamos inmediatamente, la bala que va a aventar, tremendo raquetazo que acaba de dar el mismo Sniper. Toma y daca, ha comenzado. Ahora sí que este duelo de raquetazos acaba de iniciar contra el mismo cuatrero y Sniper. Dos grandes rivales, dos grandes hombres, mejor dicho. Ahora sí que lo acaba de impactar duramente. Sniper acaba de doblegarse. Tan solo se apoya a las mismas cuerdas. Está tomando un poco de aire, un poco de oxígeno. Ahora sí que le echa ese gargajo. Y viene rápidamente. ¡Wow! Tremendo raquetazo. Le acaba de regresar. Vamos a ver quién va a aguantar más. Entre el mismo Sniper y Cuatrero. Vamos a ver qué va a pasar. El mismo Cuatrero está pues tratando de provocar con ese raquetazo. Pero Sniper se tambalea. Es el primero que se está tambaleando a raquetazos. Y ahora sí que se finalizan los raquetazos. Viene con ese juego de cuerdas. Vemos rápidamente cómo lo está llevando. Ahora sí con ese enganche. Toma la oportunidad en esta lucha. Ven, José Danes lo levanta. Ahora sí que lo está tomando hacia las mismas cuerdas y le mete presión. Lo está castigando con las cuerdas. Lo está presionando. Pero vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva. El resorte entre las cuerdas. Esquiva el golpe inmediatamente, lo lleva con ese tremendo codazo, escalerita al cielo, tremendo enganche que le iba hacia la lona, el mismo Sniper, el mismo cuatrero, vamos a ver inmediatamente qué va a pasar, el mismo Sniper busca ese spin de la lona. Ahora sí, el que lo acaba de sacar del cuadrilátero, al parecer amenaza con volar, pero ve cómo tan solo está amagando, ve cómo apunta y dispara.
Y acaba de inspirar el mismo Sniper, el ingreso ahora del mismo Gallo o del mismo Rey Tritón. Rey Tritón está ingresando. Creo que el mismo Sniper se va a tener que lavar la mano, pero vamos inmediatamente como el mismo Rey Tritón va a enfrentar al mismo Forastero. Al mismo Forastero. Sí, creo que sí, se va a enfrentar al mismo Forastero, José Daniel. Ahora sí que se están viendo estos hombres. Estamos viendo una calidad. Ahora sí que tapatíos contra la generación dinamita, la nueva generación dinamita. Se están preparando este duelo de raquetazos. Ahora sí que ve cómo lo acabo de impactar. Cómo me gustaría ver este enfrentamiento entre Forastero, Cuatrero, Sansón contra el mismo Rayman, el de la dinastía Linares. Sí, 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 creo que sería una lucha fenomenal. Saruman, Rayman y Rey de Jalisco Junior contra los dinamitas. Pero vamos a ver inmediatamente qué va a pasar en un Rey Tritón. Te lo voy a decir aquí claramente, Israel Bala. Me declaro fan del mismo Sniper. Ahorita Sniper se lavó las manos, dijo, yo no sé nada en esta lucha. Ahora sí que él solito se acaba de lavar las manos, ¿eh? Pero bueno, hoy por hoy, mi buen José Daniel, la verdad, hoy vengo bastante inspirado. Y pues que estamos hablando de tres hombres que durante estos últimos años han dejado una marca muy importante. Ahora sí que en la lucha libre mexicana. Y estamos hablando de la nueva generación dinamita. Hoy voy con ellos. Los hombres. Oye, qué agilidad, habilidad se carga el mismo Rey Tritón. Inmediatamente esquiva el golpe. Pero vamos a ver con esas tijeras que lo llevas. ¡Cuidado! Cuidadito con el camarógrafo. Pero vamos a ver cómo está ingresando Sansón y Cuatrero. Tratando de llevar con esas muralla. ¡Oye! Inmediatamente lo acaba de llevar con esas pinzas. Ve cómo lo acaba de llevar con esa respuesta, mejos Daniels. Un pequeño descuido, no pasa nada. Se están recuperando. ¿Cómo lo acaba de impactar con ese raquetazo? El mismo Sansón va hacia el esquinero. Está tomando la altura. Escalerita al cielo. Resortea. ¡Oh! ¡Viene! ¡Tijeras rápidamente! Y con esas tijeras va a volar. ¡Va a volar el mismo Rey Tritón! Va a volar, ahora sí, el mismo Rey Tritón está tratando de, oye, acaba de engañar y se va de filo casi hacia abajo. Ve como tan solo el mismo Sansón se quitó rápidamente. Evitó el golpe tan solo. El Rey Tritón acaba de amagar. Y ve nomás quién está ingresando al cuadrilátero. El mismo Gallo. El mismo Gallo está ingresando hacia el mismo Sansón. Se están viendo cara a cara. Parece que estos hombres... ¿Qué va a pasar? El mismo Gallo que tiene gran experiencia. Sansón también. Creo que ambos tienen pues una dinastía. Pues experiencia. Vamos a ver cómo brinca por encima de su oponente. El mismo Gallo. El mismo Sansón lo impresiona con ese túnel. Pero vamos a ver cómo el mismo Gallo busca escalita al cielo. Lo busca con ese enganche de lona. Y el mismo Gallo está diciendo, vamos Sansón. Vamos, inmediatamente le da ese pase al mismo Sansón. Y lo lleva hacia la lona. Ve cómo lo acaba de llevar, lo acaba de sepultar hasta la lona. Dice uno, dice dos. Nada, porque Forastero acaba de ingresar justo a tiempo. Acaba de defender a su compañero. Así es como tan solo evita ese conteo. Y una vez más lo está tomando. Lo está llevando hacia el mismo juego de cuerdas. Lo levanta con estilo de bombero. Y ve cómo lo acaba de sepultar en el centro del cuadrilátero. Y ahora sí viene rápidamente el mismo Forastero. Con esa palanca al brazo. Palanca al brazo, está presionando, va a presionar, se va a rendir el mismo Gallo. Y Sniper, patadas en cascada para el mismo Cuatrero, Frostero. Ve cómo tan solo se acaba de defender. Acaba de defender a su compañero, mi viejo Daniels. Sniper se está preparando. Ve cómo tan solo lo está llevando con este movimiento. Ahora sí inicia el conteo número uno, pero ve nomás Cuatrero. Acaba de ingresar justo a tiempo para ayudar a su compañero. Está llegando el mismo Cuatrero a salvación, pero vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva el esquinero. Con ese impulso de violencia. Pero vamos a ver inmediatamente. Lo va a tratar de llevar allá hacia la lona. ¡Oye! ¿Qué está haciendo el mismo Cuatrero? Ah, ve cómo tan solo lo estaba posicionando para recibirlo con esas patadas en cascada. Pero ahora sí que Rey Tritón, la verdad desconozco por qué hizo ese movimiento. Pero no pasa nada porque lo está llevando con ese mortal hacia atrás. Inicia el conteo número uno, número dos. Pero nada, porque Sansón acaba de interrumpir ese conteo. Acaba de interrumpir pues el mismo conteo que estaba a punto de terminar. Pero los dinamitas están llegando. Ahora sí me recuerdan pues a 100 caras, a Máscara de 2000 y a Universo 2000. Luchadores que se han consolidado. Pero vamos a ver cómo el Gallo está ingresando. Raquetazo tras raquetazo. Se va ahora sí. Así mismo Gallo se ha quedado. ¡Oye, qué patada le está lloviendo! Tremenda pataliza que le están dando a José Danes. Lo están pisoteando como si fuera una cucaracha. Como si fuera un insecto. Un insecto mal hecho, mi viejo Daniels. Pero ahora sí que se está recuperando. Se está intentando ponerse de pie una vez más. Sin embargo, lo están ayudando. Lo están ayudando, pero vamos a ver cómo el mismo Gallo lo van a llevar de esquina a esquina, de costa a costa. El mismo el Forastero ahí lo lleva. ¡Oye! ¡Doble combinación entre esos! ¡Cuatrero y Forastero! Y ahora sí que se preparan. Lo está preparando mi viejo Daniels bastante bien. Ahora sí que viene la resortera, mi viejo Daniels. Pero bueno, más, Rey Tritón, ¿qué está haciendo este hombre? Acaba de intervenir el mismo Rey Tritón.
quitó la estrella que nos esperábamos, pero vamos a ver cómo Sniper inmediatamente busca patadas en cascada, saca al mismo forastero, inmediatamente va a volar el Sniper con ese tremendo mortal hacia afuera. ¡Wow! Pero ve nomás el impacto y repetición instantánea. ¡Qué repetición instantánea! A nuestra producción de Lucha Libre se le conoce. Muchísimas gracias por llevar esta cámara. Y vemos como Rey Tritón sale con ese mortal hacia atrás. Ve cómo acaba de caer ante la humanidad. Ante la humanidad del mismo Cuatrero. Y rápidamente continuamos con las acciones. Cómo lo acaba de llevar con esa plancha cruzada. ¡Ve! ¡Full! ¡Full que lo acaba de dar! ¡Oye! ¡Le acaba de quitar la máscara! ¡No lo puedo creer! ¡Falta de respeto! Ve, inicia el conteo 1, 2, dice 3 y ahí estamos viendo cómo el mismo Sansón se está llevando la victoria de esta noche. No lo puedo creer cómo este Sansón acaba de ser de las suyas y se está llevando la victoria con un tremendo foul. Acaba de llevar con ese tremendo foul, mismo Sansón. Se ha llevado la nueva generación dinamita, esta gran victoria y esta gran noche. El público muy contento después de lo sucedido. Y así es como se prende la luz y se hace la luz después de la victoria. Ahí estamos viendo cómo el gallo acaba de quedar sin máscara. Se encuentra ahí derribado, tendido en el cuadrilátero. Al parecer hay algunas palabras que quieren decir los integrantes de la nueva generación dinamita. El mismo Sansón o Cuatrero Forastero. Ahora sí que vamos a esperar unos instantes. Pero la verdad yo estoy bastante molesto. Me da con Dan, es como por parte de estos hombres llegaron con todo. Sin embargo tuvieron que ganar de esa manera. Sí, qué manera que acaban de terminar esta lucha. Y creo que el público se lo reconoce con monedas, con billetes. Vamos a escuchar pues a estos luchadores que pues están a punto de recibir ese micrófono. Y vamos a escuchar qué comentarios tienen después de lo sucedido en esta lucha. ¡Así de yo! Thank you.
Esta noche nos encontramos en la Arena Jalisco. La nueva generación Dinamita llega aquí a dejar una marca, como tú lo dices, territorio Dinamita. Así es, aquí por primera vez en la Arena Jalisco, súper contentos con el recibimiento, no lo esperábamos y pues a gusto, no hay mejor que nos llevamos la victoria. Oye, vimos que te enfrentaste con un gallo, un sniper, un rey tritón, vimos que hubo un poco de todo, ahora sí que la lucha estuvo muy fuerte. Así es, unos rivales aguerridos, no por nada la escuela tapatía siempre ha sido de las mejores, y unos rivales viejos conocidos ya, el Gallo y Tritón, entonces pues no se achicaron y nosotros menos, ¿no? Les dimos la pataliza de su vida, estilo Dinamita y pues ni hablar. Hemos visto que estos últimos años han estado trayendo grandes sorpresas durante toda la República Mexicana. Próximamente, ¿dónde los veremos? Pues gracias por tu reconocimiento y próximamente estaremos el 3 de septiembre en Torreón, Coahuila y 18 de septiembre por Zacatecas. Y por así Puebla, que hay algunas en la periferia. Al pendiente de la nueva generación Dinamita. ¿Alguna sorpresa, algo que le quieran decir a los aficionados, que les tengan preparado, alguna pues, pista que quieran decir? Pues ahorita está cocinándose cocinando el tema de música, Territorio Dinamita, con un paisano de Lagos de Moreno, con MC Monkey. No se lo pierdan, va a estar muy bueno y ya está el video ahí calentándose, esperando para salir a luz. La luz en septiembre, es la primera semana de septiembre, no tenemos la fecha exacta, ya se grabó el video y en todas las plataformas va a poder escuchar la canción Territorio Dinamita. Bueno, pues agradecemos mucho sus palabras y bienvenidos una vez más a Guadalajara. Gracias a ustedes. Un saludo a toda mi afición de aquí, de Guadalajara. Porque es Territorio Dinamita. ¿Estás listo?